Hola, hola chicas, vamos a tejer al mago Gaspar, un personaje más del nacimiento del niño Jesús. Mide aproximadamente 18 centímetros y yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana, abuelito sinfonía, les va a salir mucho más grande. El tamaño va a depender mucho del tipo de lana o hilo que utilicen y la tensión que ejerzan al momento de tejer. Si es que quieren del mismo tamaño, el grosor de hilo que uso es de 1.6 milímetros. Ahora, si es que la amigurumi le sale más grande, entonces tendrían que utilizar ojos de seguridad más grande. En este video vamos a hacer la capa cofre, cabello, barba, facciones de la cara y la corona. El cuerpo base ya lo subí anteriormente. Les voy a dejar el link en la descripción. Algo que quería comentarles es en la capa, al momento de pegar la cinta, tuve dificultades ya que una vez seca la silicona líquida queda blanco. Entonces, para que no pase eso, lo mejor que podemos hacer es que el pegamento, la punta, sea angosta para que salga poco pegamento y aparte nos ayudemos con una agujita, ya que nuestros dedos son gruesos y pegar poco a poco, no todo en uno. Así vamos a evitar manchar el tejido. Estos son los materiales que vamos a usar. Un crochet número 2. Aguja gruesa, aguja delgada, marcador, tijera, alicate. En caso de que la costura se ponga dura, nos ayudamos con este. Vamos a utilizar alfileres. Vamos a utilizar un poco de plástico para la base del cofre. Vamos a utilizar estas dos mechillas en color blanco y café oscuro. Ya, en los adornos utilicé estos tres, esta cinta que mide aproximadamente 3 milímetros, utilizamos estos adornos circulares que los puse aquí a la corona y por último utilicé una perla pequeña dorada para el cofre. Ahora, estos adornos pueden variar de tamaño, depende al tamaño que le salga el tejido. Entonces, al momento de comprar estos adornos, los tienen que medir para no equivocarse. Y por último, vamos a utilizar silicona líquida. En los hilos, vamos a utilizar tres, rojo, color mostaza o dorado, y vamos a utilizar para el cabello color café pardo. Empezamos con el tutorial. Empezamos por la capa. Lo voy a hacer en color rojo. Y haremos 48 cadenas. Cadena de seguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45, 46, 47 y 48. Vamos a hacer toda la capa en punto medio alto. Haremos la primera vuelta. Vamos a hacer dos cadenas más. 1, 2. Haremos un punto medio alto en la tercera cadena.

Ya hicimos los 48 puntos medios altos. Ahora vamos a hacer 20 vueltas de 48 puntos medios altos cada vuelta, de la vuelta 1, que es este, a la vuelta 20. Pero antes quería mencionarles que al principio de cada vuelta vamos a hacer dos cadenas, ya que estamos trabajando en puntos medios altos. Giramos, haremos dos cadenas y vamos a tejer los 48 puntos medios altos. Nos vemos en la vuelta 21. Ya hicimos las 20 vueltas, ahora vamos a hacer la vuelta 21. Giramos el tejido, vamos a hacer dos cadenas, 1 2. Haremos 6 puntos medios altos, 1 2 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer una disminución en punto medio alto. Agarramos una lazada, insertamos, sacamos el hilo, no lo vamos a cerrar. Vamos al siguiente punto, sacamos otro hilo. Ahora, estas cuatro hebras cerramos. ¿Listo? Ya tenemos la disminución. Vamos a hacer seis puntos medios altos, una disminución por seis veces. Y al final de la vuelta tendremos 42 puntos medios altos. Giramos el tejido, vamos a hacer dos cadenas. Haremos dos vueltas de 42 puntos medios altos cada vuelta, de la vuelta 22 a la vuelta 23. Giramos el tejido, vamos a hacer la vuelta 24. Haremos dos cadenas, vamos a hacer cinco puntos medios altos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a hacer una disminución en punto medio alto. Agarramos una lazada, insertamos, sacamos el hilo, no lo vamos a cerrar. Vamos al siguiente punto. Ahora, estas cuatro hebras vamos a cerrar. Ya estaría disminuido. Haremos cinco puntos medios altos, una disminución por seis veces. Y al final de la vuelta tendremos 36 puntos medios altos. Giramos el tejido, vamos a hacer dos cadenas. Haremos dos vueltas de 36 puntos medios altos cada vuelta. La vuelta 25 y 26. Giramos el tejido, vamos a hacer la vuelta 27. Haremos dos cadenas, 1, 2. Vamos a hacer cuatro puntos medios altos, 1. Dos, tres, cuatro. Una disminución en punto medio alto. Agarramos una lazada, insertamos, sacamos el hilo, no lo cerramos, vamos al siguiente punto y ahora estas cuatro hebras cerramos. Listo, ya estaría disminuido en punto medio alto. Vamos a hacer cuatro puntos medios altos, una disminución por seis veces. Y al final de la vuelta tendremos 30 puntos medios altos. Giramos el tejido. Vamos a hacer dos cadenas. Uno, dos. Haremos dos vueltas de 30 puntos medios altos cada vuelta. La vuelta 28 y 29. Giramos el tejido. Vamos a hacer la vuelta 30. Haremos dos cadenas. Vamos a hacer tres puntos medios altos. Uno, dos y tres. Ahora vamos a hacer una disminución en punto medio alto. Agarramos una lazada, insertamos, sacamos el hilo, nos vamos al siguiente punto y sacamos otro hilo. Ahora, estas cuatro hebras unimos y ya estaría disminuido. vamos a hacer tres puntos medios altos, una disminución por seis veces. y al final de la vuelta tendremos veinticuatro puntos medios altos. giramos el tejido, vamos a hacer dos cadenas, uno, dos. haremos dos vueltas de veinticuatro puntos medios altos cada vuelta, la vuelta treinta y uno y treinta y dos. Giramos el tejido, vamos a hacer dos cadenas, haremos la vuelta 33. Vamos a hacer aumento en todos los puntos y en la hebra de atrás, en puntos medios altos. En total vamos a hacer 48 puntos medios altos. Así nos va a ir quedando. Estamos haciendo en la hebra de atrás para que el tejido caiga hacia este lado. Giramos el tejido. Vamos a hacer dos cadenas. Uno, dos. Haremos tres vueltas de 48 puntos medios altos cada vuelta. De la vuelta 34 a la vuelta 36. Ya hicimos las tres vueltas. Ahora vamos a hacer la vuelta 37. Haremos dos cadenas: 1, 2. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer esta secuencia: una cadena, un punto bajo por 47 veces. Y eso sería el borde. Dejamos hilo para esconder y coser. Ahora vamos a hacer el envase del incencio del mago Gaspar. Lo vamos a hacer en color mostaza o dorado. Haremos un anillo mágico de seis puntos bajos. Punto de seguro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 12 puntos bajos. Estamos tejiendo en espiral. La vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 haremos dos puntos bajos, 1, 2, un aumento. Vamos a hacer dos puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 5 vamos a tejer en la hebra de atrás, los 24 puntos bajos. Así. Vamos a tejer dos vueltas de 24 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 6 y 7. Ya. Ahora, antes de seguir avanzando, lo que vamos a hacer es cortar un plástico midiendo la base. Este plástico lo pueden encontrar como forro de las fotocopias. Lo vamos a poner aquí. Ahora vamos a hacer la vuelta 8. Haremos dos puntos bajos. Uno, dos, una disminución. Vamos a hacer dos puntos bajos, una disminución por seis veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 9 vamos a hacer un punto bajo, una disminución por seis veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Ahora rellenamos. Ahora, estos 12 puntos bajos vamos a hacer 5 vueltas de la vuelta 10 a la vuelta 14. Haremos una vuelta más de 12 puntos bajos, sería la vuelta 15. En total vamos a hacer 6 vueltas. Ahora vamos a rellenar. La vuelta 16 vamos a hacer disminución en todos los puntos en la hebra de atrás. Vamos a disminuir saltando un punto. De este, el siguiente sería este. Así. Estamos disminuyendo de esta forma ya que no podemos agarrar las hebras de adelante. Saltamos un punto en este y ya estaría disminuido. Listo. Dejamos un poco de hilo para esconder. Ahora vamos a cerrar, tomamos las hebras de adelante y listo, jalamos y lo escondemos aquí adentro. Cortamos. Ahora vamos a hacer el borde del envase y haremos en estas hebras que dejamos hacia adelante. Insertamos el crochet, sacamos el hilo, haremos punto cangrejo. En vez de tejer hacia adelante, vamos a tejer hacia atrás. Haremos una cadena, insertamos el crochet, Sacamos el hilo y unimos. Insertamos el crochet, sacamos el hilo, unimos. Así vamos a hacer toda la vuelta. Vamos a tejer en sentido contrario. Vamos a tratar de tejer con la misma tensión para que los puntos nos queden iguales. Listo, dejamos un poco de hilo para esconder. Así nos va a quedar el borde. Ahora lo que vamos a hacer es esconder estas dos hebras. Escondemos de esta forma. Nos vamos al primer punto donde empezamos. Ahí. ¿Listo? Aquí en esta parte que está hundida lo rellenamos un poquito. Para que no se vea tan mal. No vamos a jalar mucho. Ahora perdemos. Así. Listo. Ya está. Cortamos. Lo mismo vamos a hacer con este otro. Vamos a hacer el borde de aquí arriba y vamos a hacer punto cangrejo. Insertamos el brochet, sacamos el hilo, haremos una cadena y vamos a tejer en sentido contrario. En vez de ir hacia adelante, nos vamos hacia atrás. Metemos al mismo punto, sacamos, unimos. Al siguiente punto, metemos, sacamos, unimos. Vamos a hacer así toda la vuelta. Listo, dejamos un poco de hilo para esconder. En esta parte que está un poco hundido, lo vamos a rellenar con el mismo hilo que dejamos. Así. ¿Listo? Ahora vamos a poner aquí arriba una perlita. Es una perlita pequeña. Ya. Listo. Ya tenemos el envase. Un poco chuequito. Ay. Así nos va a quedar. Ahora, esta parte donde hemos terminado, vamos a ponerlo en la parte de atrás para que no se note. Y esta parte va a ser la parte de adelante. Vamos a hacer el cabello y haremos en color café pardo. Haremos 19 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

y 28, haremos dos cadenas más, uno, dos, vamos a hacer dos aumentos en punto medio alto, nos vamos hasta la tercera cadena, primer aumento y segundo aumento. Listo, ya hicimos los dos aumentos. Ahora vamos a hacer 26 puntos medios altos. 1, 2, 3, 24, 25 y 26. Aquí. Listo, sacamos el marcador y vamos a unir con un punto deslizado saltando una cadena de esta en esta, en esta listo. Vamos a hacer de este mechón igual 9. Ya hicimos uno, nos faltaría 8 más. Listo, ya hicimos los nueve mechones. Ahora este último mechón vamos a unir con un punto deslizado saltando una cadena. De este el último punto. Y listo, vamos a dejar hilo para coser el cabello con la cabeza. Ahora vamos a hacer otra tira pero con distinto tamaño.

Y haremos un mechón. Vamos a hacer 26 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Ahora vamos a hacer dos cadenas más y haremos dos aumentos en punto medio alto. Nos vamos hasta la tercera cadena. Y hacemos un aumento al siguiente punto, hacemos otro aumento, serían dos aumentos. Ahora vamos a hacer veinticuatro puntos medios altos: uno, dos, 23, 22, 23 y 24. Sacamos el marcador. Vamos a unir con un punto deslizado saltando una cadena. De esta, la siguiente sería esta. Y listo. Haremos igual a este mechón 11, ya hicimos uno, nos faltarían 10 más, y ya hicimos los 11 mechones. Ahora vamos a unir este último mechón saltando una cadena de esta, la siguiente. Haremos un punto deslizado. Vamos a dejar hilo para coser con la cabeza. Cortamos. Ahora vamos a hacer la barba con el mismo color que hicimos el cabello. Haremos 20 cadenas. Cadena de seguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora vamos a hacer la primera vuelta y haremos una cadena más. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Nos vamos hasta la segunda cadena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Haremos tres puntos medios altos. Uno, dos y tres. Ahora vamos a hacer cuatro puntos altos. Uno. 2 3 4 Haremos 3 puntos medios altos. 1 2 y 3 Terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? En esta vuelta en total tendremos 20 puntos. Ahora giramos el tejido y vamos a hacer la vuelta 2. Haremos una cadena. Vamos a hacer dos puntos bajos. 1 y 2. Haremos dos puntos medios altos. 1. 2. Ahora vamos a hacer tres puntos altos. 1. 2 y 3. Ahora haremos un punto alto doble. Vamos a hacer dos lazadas, insertamos, sacamos el hilo y cerramos. 1 2 3. Ya hicimos un punto alto doble. Ahora vamos a hacer un aumento en punto alto doble. Agarramos dos lazadas, insertamos, sacamos cerramos 1 2 3 hacemos otro punto alto doble en el mismo punto ya que es un aumento listo ahora vamos a hacer dos puntos altos dobles agarramos dos lazadas vamos al siguiente punto cerramos 1 2 3 dos lazadas Vamos al siguiente punto, cerramos uno, dos, tres. Ya hicimos los dos puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer un aumento en punto alto doble. Agarramos dos lazadas, insertamos al siguiente punto, cerramos uno, dos, tres. Dos lazadas, insertamos al mismo punto, cerramos uno dos tres listo ya hicimos un aumento en punto alto doble, ahora vamos a hacer un punto alto doble en el siguiente punto, dos lazadas, sacamos el hilo, cerramos 1 2 ahora vamos a hacer tres puntos altos: 1, 2, y 3 haremos dos puntos medios altos 1 y 2 terminamos con dos puntos bajos 1 2 aquí Dejamos hilo largo para coser y hacer el bigote. Ahora vamos a bordar los ojos y lo vamos a hacer con mechilla en color blanco, doble hebra y aguja delgada. Vamos a hacer punto cadena desde aquí hasta aquí. Una vuelta más hacia arriba. Empezamos. Ya. Vamos a bordar hasta aquí. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar un poco del tejido y vamos a pasar a través de las cadenas. Esto es para que el bordado sea más definido y sea un poquito más grueso. No vamos a jalar mucho. ¿Listo? Ahora el hilo lo sacamos por aquí arriba. ¿Listo? Ahora vamos a bordar con mechilla en color café oscuro, doble hebra y aguja delgada. Haremos las pestañas y las cejas. Empezamos aquí donde iniciamos. Lo que vamos a hacer es agarrar el hilo en color blanco. Ahí. Y pasamos así. Ahora vamos a hacer punto cadena hasta aquí. Vamos a bordar hasta ahí. Ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es agarrar un poco del tejido. Listo. Vamos a pasar a través de las cadenas para definir mejor el bordado. Y listo. Ahora sacamos el hilo por aquí arriba. Ahora vamos a hacer las cejas con el mismo hilo que bordamos aquí. Haremos tres vueltas arriba del ojo. Uno, dos, tres. Vamos a sacar aquí a esta altura. Nos vamos tres puntos hacia este lado, inclinado con una vuelta. Ahí. Vamos a hacer dos pasadas. Uno y dos. Sacamos por aquí arriba el hilo. Ahí. Listo. Ahora vamos a hacer la nariz y vamos a bordar con el mismo hilo que tejimos la cabeza. Lo vamos a hacer una vuelta hacia abajo de los ojos. Ahí. Haremos en dos puntos. Uno, dos. Vamos a hacer cuatro pasadas. Uno, dos, tres. Y cuatro. Listo. Ahora vamos a pasar a través del bordado. Ahí. Listo. Haremos cinco pasadas. Uno. Dos. Tres, cuatro y cinco. Listo. Acomodamos con nuestro dedo. Estas pasadas que estamos haciendo no son ni sueltas ni flojas, son normales. Ahora el hilo lo sacamos por aquí arriba. Y listo. No vamos a jalar mucho con el hilo con el que hemos empezado. Un poquito ahí y listo. Ya está. Ahora, estos hilos con los que hemos bordado, vamos a hacer dos nudos para que no se deshaga. Uno y dos. Cortamos. Listo. El excedente lo vamos a meter. Aquí a la cabeza. Ya, ahora si les falta un poco más de relleno, pueden rellenar. Yo voy a rellenar un poquito más antes de cerrar por completo. Listo, cerramos, jalamos y listo. Perdemos el hilo por aquí atrás. Cortamos. Aquí tenemos las dos tiras de cabello y vamos a poner primero esta tira que tiene nueve mechones. Vamos a poner aquí. Más o menos entre la ceja y el cabello tiene que haber una diferencia de siete puntos. Ahí. Ya. Así. Ahí lo vamos a poner. Ahora lo que vamos a hacer es coser aquí donde hemos puesto los alfileres. Listo. Acomodamos bien para poder coser tranquilamente. Ahora estamos cosiendo a este otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es unir el tejido ahí, así. para que no se separe, agarrando solo una hebra. Y listo. El hilo lo perdemos por aquí atrás. Listo. Cortamos. Ahora vamos a poner la otra tira y lo vamos a poner aquí abajo. Ponemos con los alfileres. Ahí. Esto tiene que dar la vuelta. Hasta aquí. Otro alfiler aquí. Listo. Y aquí atrás igual vamos a poner un alfiler. Y también vamos a coser esta tira. Como hicimos el primero. Ahora vamos a coser. Esto luego lo escondemos, no hay problema. Entonces vamos a dar puntadas. Como esta parte no será muy visible, entonces vamos a hacer puntaditas. Y listo. Ahora este hilo lo sacamos por aquí atrás para que no se desaca. Cortamos y vamos a esconder este otro hilo. Igual. Todos los hilos que vean lo van a esconder. No queremos que sobresalga. Y listo. Sacamos los alfileres. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar de acuerdo a nuestro gusto. Yo, por ejemplo, estos cuatro mechones no los voy a acomodar. Al final los voy a acomodar. Lo demás lo vamos a acomodar de acuerdo a nuestro gusto con los alfileres. Lo puse de esta forma con alfileres. Vamos a poner los alfileres aquí a nivel de la nariz. Bajamos, vamos en línea recta y luego volvemos a subir. De esta forma lo vamos a poner. Ahora vamos a pegar los cabellos y estos alfileres nos van a servir como guía hasta dónde vamos a pegar o coser. Si es que van a coser, tienen que coser aquí donde están los alfileres. Empezamos a pegar. Yo lo voy a pegar con silicona líquida. Vamos a pegar de dos en dos. Esparcimos un poco. Tenemos que evitar manchar el tejido ya que una vez seco, Ya que una vez seco queda blanco el pegamento, nos ayudamos con los dedos, con estos otros dos seguimos, esparcimos un poquitito, okay. pegamos. Así. Vamos a tratar de que todos los cabellos estén del mismo tamaño. Y seguimos pegando. Así vamos a pegar todo el cabello. Ahora vamos a acomodar estos mechones de aquí adelante. Pueden acomodarlo como ustedes quieran. Si quieren, pueden coser o si quieren, lo pueden pegar. Yo lo voy a poner de esta forma. Ahí. Entonces, ponemos pegamento aquí. Un poquito. Y lo pegamos. Ahí. Ahora a este otro lado también lo vamos a pegar igual, calculando más o menos al mismo nivel. Aquí. Así. Ahí. Listo. Vamos a coser en esta posición. A nivel de la nariz vamos a poner a ambos lados. Y aquí abajo vamos a hacer 1, 2, 3, 3 vueltas hacia abajo. Empezamos a coser. Y vamos a sacar nuestro hilo aquí al medio de la nariz. Una vuelta hacia abajo de la nariz y al medio. Ahora vamos a bordar en forma de triángulo. Vamos a hacer varias pasadas. Vamos a sacar un poco hacia este lado. Así. Metemos por el mismo lugar. Y sacamos aquí. Así. Ahí. Y por el medio. Ahora venimos a este otro lado, igual vamos a sacar aquí un punto a este lado, y lo mismo vamos a sacar al medio, Ahí. listo, así. Ahora sacamos este hilo aquí atrás, aseguramos y listo. Así nos tiene que quedar. Ahora este otro hilo igual lo vamos a esconder más o menos aquí atrás. Listo. Ahora vamos a poner esta cinta dorada a nuestra capa. Vamos a poner aquí en el cuello y alrededor de la capa. Esta cinta dorada ustedes pueden poner el que tengan. El grosor ya depende de ustedes a su gusto. Yo lo voy a poner con pegamento y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a tener mucho cuidado con el pegamento de no pasarnos. Ahí. Lo vamos a poner aquí, más o menos en esta parte, no muy al borde. Si ponemos un poquito y empezamos a pegar. Lo vamos a poner poco a poco, ya que tarde en pegar el pegamento líquido. Ahí. Mucho cuidado si es que les falta un poco de pegamento, pueden poner con, con la aguja para no manchar. Ahí, listo, más o menos ahí. Seguimos poniendo aquí en la parte que nos falta, listo, y ponemos la cinta. Vamos a pegar poco a poco para que se pegue bien y no manchar el tejido. Así nos va a ir quedando. Así nos quedó lo que pegamos. Manchamos un poco el tejido con el pegamento. Para que no nos pase eso, yo lo que les aconsejo es abrirlo con la aguja. De tal forma que el pegamento salga poco y así no vamos a manchar. Ahora ponemos un poquito de pegamento aquí y lo pegamos aquí atrás. Ahora vamos a pegar aquí abajo y haremos esto. Vamos a poner pegamento con mucho cuidado. Vamos a pegar poco a poco. Pegamos poco a poco. Ahí. Esperamos a que seque y luego recién vamos a pegar. Otra vez. Ponemos pegamento con mucho cuidado. Ahí. Y pegamos. Nos ayudamos con la aguja para no manchar. Así. Listo, nos ayudamos con la aguja para no manchar. Aquí en la esquina lo que vamos a hacer es cortar. Ahí. Listo. Y ahora vamos a pegar otra vez. Aquí ponemos pegamento. Listo. Y pegamos. Nos ayudamos con la aguja. Así. Vamos a pegar poco a poco. Así nos va a quedar la capa. Como les dije anteriormente, van a tener mucho cuidado al momento de pegar esta cinta con brillo, ya que una vez seca la silicona se queda blanco. También van a tomar en cuenta que la boquilla no esté muy ancho, así va a salir en poca cantidad el pegamento y nos vamos a ayudar con aguja para no manchar, ya que si utilizamos con nuestras manos podemos manchar. Son más gruesas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner la capa y lo vamos a hacer así. Este hilo que sobramos, vamos a meter por aquí. Así. y listo. Hasta ahí bajamos. Ahora unimos justo al mismo nivel del otro lado, que sería aquí. Ahí. Así. Vamos a dar unas cuantas puntaditas y listo. No. Dos. Y tres. Listo. Así nos va a quedar. Ahora este hilo lo escondemos aquí en la capa. Cortamos. Ahí.

Ahora vamos a hacer la primera vuelta y haremos una cadena. Vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadena. Haremos puntos bajos en todas estas cadenas. Serían en total 56 puntos bajos. Giramos el tejido y vamos a hacer la vuelta 2. Haremos una cadena y vamos a hacer los 56 puntos bajos. Giramos el tejido y haremos la vuelta 3. Vamos a hacer una cadena. Haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Insertamos en el punto 3. 1, 2, 3. Haremos un punto bajo. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí ya tenemos 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a insertar en el punto 3. 1, 2, 3. Hacemos un punto bajo. Vamos a hacer esta secuencia de 6 puntos bajos, 4 cadenas por 6 veces. Terminamos con tres puntos bajos. Aquí ya hicimos un punto bajo en la unión con la cadena. Dos y tres. Giramos, haremos la vuelta cuatro. Vamos a hacer cuatro puntos altos aquí donde hicimos las cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Haremos tres cadenas. Uno, dos, tres. Vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena. Ahora haremos cuatro puntos altos en estas cadenas. Uno, dos, tres y cuatro. Listo. Haremos un punto deslizado en el tercer punto. Uno, dos, tres. Aquí. Repetimos. Haremos cuatro puntos altos. Aquí. Donde hicimos las cadenas. Uno. Dos. Tres y cuatro. Haremos tres cadenas. Uno, dos, tres. Vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena. Ahora haremos cuatro puntos altos aquí en estas cadenas. Uno, dos, tres y cuatro. Unimos con un punto deslizado en el tercer punto. Uno, dos, tres. Aquí. Listo. Vamos a hacer igual a estos siete. Ya hicimos dos, nos faltarían cinco más. Listo. Ya hicimos estas siete puntas. Ahora vamos a unir con un punto deslizado en el último punto. Aquí. Dejamos hilo para unir los dos tejidos. Listo, ahora vamos a coser de esta forma. Agarramos solo una hebra para que no sea muy gruesa la costura. Listo. Escondemos por medio del tejido. Ahí cortamos. Este igual vamos a esconder por medio del tejido. Ahora, en estas partes donde hay estos huequitos, vamos a poner adornos. Yo lo voy a poner estos así. Ustedes pueden poner los adornos que tengan. Yo lo voy a pegar. Ponemos aquí pegamento. Claro que este adorno tiene que ser un poquito grande para que pegue bien. Ahí. Así. Y listo. Ya tenemos la corona. Aquí ya terminamos. A nuestro mago Gaspar es el que lleva el incencio. Si es que les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar. Eso me ayuda mucho. Y si es que suben sus trabajos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con AmigurumisBim. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.